Típico, te arreglas, te pones la ropa, pero como nadie ve los zapatos, pues andas descalzo. ¡Y ya! ¡Hola! ¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Yo soy Vivi y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Ya sabes que si eres un desconocido que por azares de la vida llegó a este canal, no te olvides de suscribirte y también de darle manito arriba, porque me ayudas muchísimo. Y ahora sí, sin más enredamientos, comencemos con el nuevo video de hoy. Oigan, me disculpan mis movimientos de manos todos hermosos, pero es que yo sin mover las manos siento que no soy yo, entonces se tendrán que acostumbrar a mis movimientos. Bueno, mis babies, el día de hoy les traigo un video bastante divertido. Bueno, en sí vamos a caer en cuenta que ya estamos viejitos, ya estamos aproximándonos a la edad más adulta. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Cuando uno menos lo piensa, cuando uno menos se lo espera, ¡pum! Ya es Navidad, ¡pum! Ya es Año Nuevo. Y ha pasado otro año. Y otro año. Yo desde que tenía 14 años, solo el tiempo se comenzó a descontrolar. De repente tenía 14, luego 15, luego 16, luego 17, luego 18, luego 19 y ¡ya! ¡Miren! ¡Ya tengo 20! Así que no hagan tonterías con su tiempo. El tiempo es muy importante y nadie lo devuelve. Quiero parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Eres joven y al otro piensas, ojalá me hubiese quedado en mi casa viendo películas. Un día eres joven y al otro ya ves las noticias. Un día eres joven y al otro ya escuchas las canciones que a tus papás les gustaban y que tú las odiabas. Un día eres joven y al otro ya no te apetece salir de fiesta. Un día eres joven y al otro ya te emocionas por comprar un sartén de teflón. Un día eres joven y al otro ya vas detrás de las personas arreglando lo que van desordenando. O sea, van pisando y tú vas con la escoba así. Un día eres joven y al otro un niño ya te llama. Señora. Disculpe, señora. Un día eres joven y al otro ya te emborrachas con una cerveza. Un día eres joven y al otro ya te apetece ir cada fin de semana probando diferente comida en los diferentes restaurantes de la ciudad. Pues cuando uno ya se va haciendo más adulto, como que la mejor opción para distraer la mente es ir a comer por ahí. Un día eres joven y al otro los adolescentes ya te tratan con respeto. Un día eres joven y al otro ya pones música a todo volumen para limpiar la casa. Joven y al otro te das cuenta de lo malcriado o malcriada que has sido con tu mamá en ocasiones y que ella siempre, siempre tuvo la razón. ¡No te doy otra nomás porque...! Un día eres joven y al otro ya quieres a alguien estable que quiera trabajar, que quiera luchar, que quiera estar contigo hasta el final. Un día eres joven y al otro sabes que por más mal que se pongan las cosas, lo vamos a superar porque solo es una etapa mala de nuestra vida. Un día eres joven y al otro ya te emociona muchísimo cocinar para las personas que más amas. Un día eres joven y al otro te das cuenta que los verdaderos amigos son muy escasos. Un día eres joven y al otro te causa un placer enorme limpiar todo el fregadero bien con la esponja y el jabón ahí que no quede ninguna mancha. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Un día eres joven y al otro no quieres ningún tipo de escándalos con nadie, no quieres verte envuelto en chismes, simplemente quieres tranquilidad. Un día eres joven y al otro no sirves para beber porque al día siguiente la resaca es fatal, o sea, parece que el día de tu muerte llegó, pareces un zombie. Un día eres joven y al otro tus papás ya hablan de sexo delante tuya. Un día eres joven y al otro ya no ponen la música de tus tiempos en las discotecas y uno se queda como que ¿qué pasó ahí? No. Un día eres joven y al otro ya no ponen las canciones de Paulina Rubio, Chayanne, Juanes, etcétera. Por ahí sigue la lista en la radio. ¿Qué pasó? Un día eres joven y al otro inventas excusas para no salir con tus amigos. No. Bueno, sí. Un día eres joven y al otro ya te traquea la espalda. Un día eres joven
joven y al otro ya dices, a lo que llegues, me avisas o me llamas. Si eres joven y al otro ya te agobia estar en lugares donde hay mucha aglomeración de gente. Un día eres joven y al otro ya te apetece ser más saludable y cambiar tus hábitos en la comida y en el ejercicio. Porque sí, ¿de qué sirve estar bonito o bonita por fuera cuando por dentro estás hecho una caquita? Un día eres joven y al otro, en vez de decir cuando sea grande, dices cuando tenga plata. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Un día eres joven y al otro ya te da vergüenza pedirle dinero prestado a tus papás. Si eres joven y al otro los adolescentes ya te ven como alguien maduro y responsable y nosotros nos seguimos sintiendo unos chavales. Un día eres joven y al otro piensas, ojalá que no llueva para que se seque la ropa. Un día eres joven y al otro ya gritas, ¡la ropa! Un día eres joven y al otro ya reclamas los malos servicios de telefonía, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Un día eres joven y al otro ya regañas a tus papás cuando hacen algo mal. Un día eres joven y al otro ya repites las películas para no aburrirte. Y porque son buenas y merecen ser repetidas. Un día eres joven y al otro ya te quedas dormido durante las películas porque estás muy cansado. ¿Quién, cuál, cuándo? Un día eres joven y al otro ya tienes una colección gigante de películas con unas 3,000 películas ahí ordenaditas debajo del Blu-ray en la estantería ahí. Un día eres joven y al otro ya no te dan regalo de Navidad. Ni siquiera una fundita de caramelos, que es lo más triste. Un día eres joven y al otro ya te empiezan a salir las famosas líneas de expresión. Un día eres joven y al otro ya tus compañeros, tus ex compañeros del colegio, hacen la famosa reunión de la promo. Un día eres joven y al otro ya te haces el tonto cuando ves pasar a un ex compañero tuyo por la calle. Así como que estoy mirando mi teléfono, no lo vi. Ey, a los compañeros que he saludado es porque he querido y porque los quiero mucho. Un día eres joven y al otro ya te da vergüenza tomarte fotos delante de la gente. Ah, pero cuando eras pequeña. Me puchicas de como culebra, unos torcidos haciendo unas poses. Ahí. Un día eres joven y al otro ya bailas aplaudiendo. Sí. Un día eres joven y al otro ya haces la lista de la compra para no olvidarte de nada. Un día eres joven y al otro ya tienes una bolsa para las bolsas. O sea, una bolsa gigante para meter todas las bolsas, ¿no? Un día eres joven y al otro ya te molesta que se suban los chicos de la secundaria al bus porque gritan demasiado y hacen demasiado escándalo y uno así como que ¡ya! Un día eres joven y al otro ya repartes el dinero para cada cosa y así no estártelo gastando en tonterías. Un día eres joven y al otro ya miras recetas de comida en YouTube. Un día eres joven y al otro ya le pones aluminio a la estufa de la cocina para que no se te ensucie. Un día eres joven y al otro ya tienes tu kit de limpieza oficial para limpiar el baño y dejarlo impecable. Un día eres joven y al otro ya te da ganas de dormir automáticamente después de cada comida que hagas. Y sí, es increíble cómo la vida pasa. Es tan curioso cómo vamos experimentando la vida, cómo vamos madurando. Pero si hay algo que tengo muy claro es que hay que valorar cada pequeña cosa de la vida porque el tiempo se nos escapa así de rápido. Enfoquémonos en una meta, abracémosla con todas nuestras fuerzas y con el esfuerzo de nosotros mismos eso va a ser cumplido. Déjenme en los comentarios qué videos quieren para este año 2019. También déjenmelo en los comentarios si quieren algún saludito para ustedes, porque en el próximo video ya estaré saludando a los que aquí me dejen que quieren sus saludos. Y bueno, mis babies, yo soy Vivi, nos vemos en el próximo video, la próxima semana, el próximo jueves. Los amo, los quiero, los adoro, abrazotes, besotes. ¡Mua!
Oiga, mis babis, déjenme aclarar una cosita antes de irme. Yo sé que no es déjenmelo, sino déjenme en los comentarios. Lo que pasa que, claro, como estoy con toda la viada y hablo tan rápido, no me quiero cortar. No quiero cortar esa viada así tan potente. Pero bueno, también de todas formas, miren, por ejemplo, ahora dije también en vez de también, no vocalicé bien. Lo que les quería decir es que si alguna vez digo una palabra mal, igualmente me digan en los comentarios que le he dicho mal, porque a mí me gusta rectificar los errores. Hay que aceptar los errores y rectificarlos. Entonces sí, me lo dejan en los comentarios. Todos los comentarios, los amo, los amo, los amo. ¡Mua! Ya.